queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días, tarde, pero sin sueño, queridos amigos. <laughs> Recuerden ustedes, amigos y amigas, que yo soy un señor de cierta edad, que no voy a aclarar, aunque ya la conoce, <coughs> y que con el cambio de horario me traen un poco sacado de onda aquí en Los Ángeles y yo estoy adaptándome al nuevo horario. ¿Sí? que hay solo una diferencia de una hora con la Ciudad de México, y aquí me marca a las 8.52 de la mañana, casi las 9. Por lo tanto, ya son casi las 10. No. <coughs> lo cual significa que estoy con una hora de atraso del horario acostumbrado en que me tienen ustedes por allá por la Ciudad de México. Perdonen, pero yo para adaptarme a esto, pues necesito unos días para ir corrigiendo. Les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Eh, son Es día 14 de marzo del año 2023 y son aquí las 8.53 de la mañana. Lo importante es mi horario en el cual yo transmito y son las 8.53 de la mañana. Les saludo. Y vámonos aquí al chat, a ver, miren, el mercado está bastante caliente. Anoche tuve unas ganancias espectaculares entre comillas, si hablamos, por ejemplo, de la estrategia que yo manejo, que no deja de ser de scalping y que eventualmente convertimos alguna de estas posiciones, la convertimos a veces en un intradía, sobre todo cuando nos vamos a ir a dormir y tenemos la osadía de dejar de todas maneras alguna posición abierta. Hay días que amanece la mañana y yo perdí un stop con unos 94 a 100 dólares y luego tengo la tarea en el día de recuperar eso y comenzar a ganar para el sustento diario. Pero hay días en que colocamos un trailing stop y vamos persiguiendo a las comadrejas para arriba y amanece el día y yo amanezco y ganando más de 750 dólares. 420 y pico en una plataforma y 312 o 320 en la otra plataforma y todavía el mercado activo, volátil y con ganas de seguirnos regalando para los días en que venga la escasez. Así que queridos amigos, hay que aprovechar situaciones como esta y yo muy contento en esta mañana por las ganancias de anoche, pues no, no quise dejar pasar de hacerles video para esta mañana para estudiar hasta dónde Bitcoin se va a asomar en el gráfico semanal y si va a alcanzar los 27 mil que ya casi rozó anoche o si los va a traspasar y hasta dónde. Y recuerden que después debería ser un apoyo retrocediendo a buscar de nuevo a las medias. Pero bueno, eso lo vamos a ir a revisar en el gráfico en cuanto estemos listos para ello. Permítanme saludar en el chat a unas cuantas personas y nos arrancamos con la información. Nayeli Medina, muy buenos días. Luis Luna, muy buenos días. Gracias, Nayeli, por haberme rotulado ese, esa miniatura de hoy. Luis Luna nos hizo los fondos. Yo también participé ahí un poco con la creación del fondo. Buenos días a todos. Luis Luna, gracias por andar por aquí. Andrea Rendón, buenos días. Carlos Avargas, buenos días. Eh, Luis Luna dice llegando y dando likes, sigan el ejemplo de Luis Luna. El video de ayer, cuando yo lo cerré, no tenía gran cosa de likes. No quise ni siquiera ir a visitar eso para no deprimirme, pero bueno, después vi que durante el resto de la tarde alcanzó a rebasar ahí los 350 likes, pero eso para mí me parece que es muy, muy poco like para toda la información que yo les estoy compartiendo. Yo no sé a qué se debe, que yo no logro tocar el corazón de mi gente y que se ponen un poco duros con los likes, ya probé a dejar de pedirlo, ya probé a presionarlos, ya probé a motivarlos con becas, ya probé a motivarlos con premios en efectivo, ya probé de todo. Y cuando los motivo con premios en efectivo, con becas, alcanzan incluso los 620 likes durante la transmisión. No digamos después la cantidad de comentarios que me ponen por allá en el video. Los comentarios ayer no estuvieron tan mal, tenemos una cantidad de comentarios considerable. Pero queridos amigos, yo estoy acostumbrado a que la gente sea generosa conmigo y que llegue a 50 o 60 comentarios y que durante el en vivo alcancemos cuando menos los 350 likes. No se está consiguiendo y esto da pie para que yo siga meditando si voy a hacer videos diarios realmente en vivo o si voy a estar haciendo videos cada tercer día. Sigo considerando esa situación porque cuando yo no me pongo aquí con ustedes en vivo, yo tengo para aprovechar todo ese tiempo que son desde las 6.30 o 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, que es cuando yo terminaría de colocarle los subtítulos en inglés al video, todo ese tiempo yo lo aprovecho para hacer trading que me es altamente productivo y para atender a las comunidades de paga y sobre todo para crear contenido nuevo que no caduque en YouTube. Porque los en vivos, cuando nos dedicamos a revisar y a proyectar el precio, se caducan muy pronto. Por ejemplo, el, el gráfico diario se te caduca 7 a 10 días más adelante. El gráfico semanal te permite permanecer dentro de, del tema activo todavía y, y actualizado para dos meses y medio más adelante. Pero los análisis que hacemos para gráfico de 4 horas, que son la gran mayoría de nuestras proyecciones, solamente nos alcanzan para 48 horas más adelante. Por lo tanto, mucho trabajo, pocos likes, pocos comentarios y poca productividad en YouTube porque se caducan pronto y dejan de verme. Así que estoy creando contenido que pueda durar mucho más tiempo, como la serie que estoy arrancando y que llevamos dos videos arriba en YouTube que habla de la inteligencia artificial aplicada al trading. Y ahorita le hemos ido sacando provecho a un indicador que se llama el Lorenzian eh, Classification Indicator y que nos está yendo de maravilla con él, no ha fallado una sola de las seis últimas señales de entrada o alcista o a la baja que nos ha regalado ese indicador, que he complementado con los indicadores que yo estoy utilizando normal y tradicionalmente en mi canal, es una maravilla para hacer scalping y para hacer trading intradía. Les invito a ir a ver esos videos, se llama el video 1 y el video 2 de la serie Inteligencia Artificial aplicada al trading de criptomonedas. Es un poco teórico al inicio, soporten eso, hay que aprender algo, hay que saber las bases de aquello que vamos a utilizar. Y estoy por sacar el video número 3, hoy vamos a terminar la grabación y la publicación tal vez se haga entre hoy y mañana, donde <coughs> les voy a profundizar en los fundamentos de dicho indicador y la manera en que lo vamos a interpretar y a utilizar. Así que les saludo con muchísimo gusto y permítanme ustedes que me pase al gráfico de una semana de una vez. Déjenme limpiar aquí que no haya... Vámonos al gráfico semanal, queridos amigos. Y en el gráfico de una semana, Bitcoin se está asomando por arriba de la media de 55, color naranja. Lo cual habíamos dicho que iba a ser posible, pero yo esperaba que se asomara por aquí, por la fecha del día 13 y 14 de febrero. Por ahí, por el día 6 al 14, en esa... El día 13 que cerró la vela, yo esperaba que se alcanzara a somar por arriba. Luego esperé lo mismo para la siguiente vela semanal, que fue la que cerró el día 20 de febrero, y no lo conseguimos. Y de ahí comenzamos a bajar y alcanzamos a tocar otra vez, inclusive los 19.500 dólares. Y nos amenazó con una ruptura de estructura en el gráfico diario. Por ejemplo, teníamos una tendencia recién adquirida alcista y amenazó con que la perdíamos de, de hecho por unas horas yo declaré que estaba perdida la tendencia alcista diaria y había suscriptores de Twitter y suscriptores de YouTube que me decían profe te estás precipitando todavía no hagas el cambio de tendencia este es solamente una ruptura de estructura pero no es no significa todavía que hayamos perdido la tendencia y tenían toda la razón yo lo único que dije fue, si en unas cuantas horas y si en este fin de semana Bitcoin no recupera los 23,000 o 22,500, vamos a, a, a tirar por la borda la <coughs> tendencia diaria. De todas maneras, yo me preparé y estuve operando ese mechazo que dio en el gráfico semanal aquí para la vela que cerró el día 6 de marzo. Y yo compré muy abajo y luego fui vendiendo escalonadamente. Yo sigo en mi periodo de protección de capital y yo sigo vendiendo a Bitcoin mientras más arriba suba. Ayer yo pensaba vender en 24.155 con 55 centavos, pero por fortuna y para mí me equivoqué a la hora de colocar la orden y puse en vez de, de 24.155 puse un número de más total que para vender a Bitcoin tenía que llegar arriba de 240 mil <laughs> dólares. Y entonces era una orden equivocada. Creo que por aquí la tengo. Déjenme ver si se las puedo mostrar. Por aquí en el de solo lectura. Por aquí les había yo puesto que mi orden... Sí, yo la había colocado en 241 mil. 150, por un error de dedo. Yo quería escribir aquí 24,150 con 55 y terminé escribiendo 241,150 con 55. Por supuesto que esa orden no fue tomada ni siquiera en un mundo paralelo. <laughs> Ahora, queridos amigos, la modifiqué y la puse más arriba y la venta ya me la debió de haber tomado anoche y puse mi venta en 25,500 con 55 para vender un cuarto de Bitcoin en esa zona en la que nos estamos asomando ahora mismo. Entonces, queridos amigos, estamos cumpliendo con un poco de dos o tres semanas de retraso aquella mecha que decíamos que iba a atravesar a la media de 55 para después hacer una corrección, porque en el gráfico semanal seguimos teniendo la tendencia bien marcada semanal bajista. Y Bitcoin anoche se alcanzó a asomar por aquí por los 26.400 dólares. Es probable que ya nos estire un poco más arriba, pero la vela es joven, le quedan 5 días con 8 horas y es una vela total y absolutamente bien decidida, bien verde y bien alcista. Así que cuando estábamos por acá por los 25.470 con la punta de la media exponencial naranja, pues tenía que asomarse hasta 27,300 dólares para poder cumplir con aquello de asomarse con una mecha por arriba de la media antes de la corrección. Ahora no le costó tanto esfuerzo atravesar a la media porque la punta o nariz de dicha media andaba en 24,950 aproximadamente. Así que con subir a 25,500 le bastó y le sobró para la mecha que andábamos esperando. Yo todavía espero que en estos cinco días que le quedan a Bitcoin y debido... A las noticias internacionales y sobre todo a las noticias de Estados Unidos, donde en efecto dominó, van cayendo uno tras otro, banco tras banco. Después de la quiebra de Silvergate, se arrancó con esta nueva que tengo por aquí. Miren, aquí vamos a ver una noticia que displaya cripto noticias en esta mañana que dice: Signature Bank se une al desplome bancario en Estados Unidos y estas son las consecuencias. Les invito a que lo vayan a ver. Y pues lean toda esa noticia, porque todos los capitales que están en riesgo, ahora ya dijo acá el gobierno americano que va a entrar al rescate y no sé cuántos miles de millones de dólares le va a asignar para ese rescate. Mientras ocurra eso o no ocurra, Bitcoin ha demostrado que está hecho para esto, para las crisis como la que estamos viviendo. ¿Qué pasó inmediatamente? Se desconfía del sistema bancario tradicional y empiezan a confiarse, empieza a confiarse un poco más en las monedas descentralizadas. De toda la gama que cubre las altcoins y las y los tokens y todas las llamadas criptomonedas del criptomundo, muy pocas son realmente descentralizadas, pero Bitcoin es la madre de todas ellas y sí que está descentralizada. Por lo tanto, los capitales van llegando a buscar refugio y aquí tenemos a Bitcoin que está cumpliendo con aquello para lo que fue creado. Por eso la miniatura de hoy reza precisamente eso, Bitcoin, para esto fuiste creado. Y aquí estamos nosotros tratando de proteger capitales y de ir jugando con ellos y comprando barato para vender caro y volver a comprar después. Amigos queridos, si en gráfico semanal Bitcoin cambia la tendencia pronto, esto va a ocurrir en unas dos semanas más adelante en caso que se vaya a dar. Y yo requiero primero que se eleve un poco más hasta los 27 y tal vez los 28 mil dólares, para luego hacer una pequeña corrección buscando a la media de 55. Y será hasta entonces donde hay que estar al pendiente del volumen, de la dirección y de la pendiente de la X para poder definir si por aquella zona va a haber un cambio de tendencia o no. En caso de que haya un cambio de tendencia, a mí no me importa volver a comprar Bitcoin con una pérdida más o menos razonable. Porque yo he ido vendiendo en esta vela verde y conforme más arriba ha subido, yo he ido acabando con mi capital de trading. Lo estoy haciendo de manera consciente, sé lo que estoy haciendo y así como supe que había que recomprar aquí abajo, de la misma manera todo mi ser me dice que vaya vendiendo conforme sube. Todo mi ser, toda mi intuición, toda mi experiencia y los indicadores. Y cuando estemos por arriba de 27.000 mil y retrocediendo a buscar los 25.000 mil o $24,500 en ese pequeño retroceso y estudiando muy bien el momento aquel, ahí sabremos si es tiempo de volver a comprar a Bitcoin. Y aunque lo compremos con un poco de pérdida, lo vamos a acompañar, nos vamos a armar de una buena cantidad de satoshis otra vez, cuando las indicaciones sean de compra, ahorita no lo son, y nos montamos para arriba para acompañarlo rumbo tal vez hacia los mil dólares. Yo no espero subidas posteriores a eso si no existe primero un cambio de tendencia en el gráfico semanal. Necesitamos cambio de tendencia en semanal y no se está dando en este momento y seguimos conservando la tendencia semanal bajista. Toque a la media de 55 con una mecha asomando por arriba para hacer un leve retroceso, dar entradas alcistas y romper tendencia para cambiar a tendencia alcista y continuar rumbo a los 37,500 o a los 40, <laughs> o no hay cambio de tendencia, subimos y asomamos por arriba de la media de 55 y nos quedamos con el dibujito que tenemos allí en pantalla. Y vamos a estudiar el retroceso. Cuando comience aquel retroceso dentro de semana y media, vamos a ver si va a apoyar en la media para hacer el cambio de tendencia o si se va a seguir de frente como cuchillo caliente sobre mantequilla. Para seguir cayendo rumbo a los 19,270. Si sí, esto fue una simple aproximación a la media con un poco de FOMO inyectando en los mercados para que la gente piense que hay es zona de compras, si sí, esto fue eso, queridos amigos, vamos a poder recomprar muchísimos Satoshis baratos por allá abajo, por debajo de, o quizá en la zona de los 20 mil dólares. Listo, queridos amigos, seguimos teniendo tendencia semanal bajista. Estamos tratando de. Pues nada más de tener paciencia y esperar a que pasen unas dos semanitas para saber si vamos a poder hacer el cambio de tendencia en semanal. Por ahorita nos quedamos justo así. Vámonos al gráfico diario de una vez y vamos a ir acabando poco a poco con la información de la comadreja mayor. Y por ahí de reojo les voy a ir saludando a algunas personas en el chat, tal vez sin destacarlos en pantalla. Saludamos a Fernando H.A., a Oscar Torres, a Carlos A Vargas, a David, a la Cruz, a Ofelia, se me brincó aquí mucho el chat, así que no sé a cuántos me brinqué por aquí arriba. A Hugo Anaya, ya lo habíamos saludado, a Iván Beltrán, a Miguel Cervellera, a William Esaú, a Rolando Briones, y vámonos al gráfico de. Voy a destacar a uno solo para saber dónde nos habíamos quedado. Aquí tenemos a Rogelio Godínez que dice saludos, profe, desde Colima. Regreso a sus enseñanzas en el VIP este mes. Ahora sí, con toda la actitud. <laughs> y antes, ¿por qué no, querido amigo? Pero te recibo con muchísimo gusto. Qué bien, con mucha ilusión, te espero por ahí en el grupo de Paga. Ahora sí, queridos amigos, vámonos al gráfico diario. Y en el gráfico diario, no sé si ya puse la intro, pero se las vuelvo a poner. <coughs> Y en el gráfico diario, Bitcoin está asomándose por arriba del rango, rompiendo los máximos anteriores. Recuerden, queridos amigos, que cuando algo le rompe algo a alguien, y este es el momento en que Bitcoin le está rompiendo algo a alguien, sobre todo a la gente del análisis técnico tradicional, ahí la gente decide que ya nos vamos a 40 mil y ahí es donde se ponen a comprar y ahí es donde nosotros estamos vendiendo. Dirección alcista con pendiente positiva en un rebote que ya no es rebote, sino un movimiento consolidado de recuperación alcista, con un cruce de medias exponenciales que aborta por completo el cruce bajista anterior y esa línea vertical azul que les tengo pintada ahí significa que el cruce ha sido validado. Bitcoin oficialmente en este canal también, como en otros, ha recuperado su tendencia diaria alcista. Y al romper el rango por arriba, les digo que estamos en una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo, pero que antes de hacer aproximación seria a la media de 55 color naranja, primero va a comenzar una temporada de aproximaciones a la media de 10 periodos y exponencial color azul turquesa antes de continuar subiendo. Así que Bitcoin inaugura una temporada que puede durar unas, no sé, unas dos semanas o dos semanas y media. O tal vez unas seis semanas más adelante, estamos en una temporada de aproximaciones a la media azul o a la media de 55 color naranja para continuar subiendo. Tenemos oficialmente tendencia diaria bien marcada y alcista. ¿Cómo se opera Bitcoin? Nunca cazándole short, siempre operando para arriba a Bitcoin. Como estamos en crisis, como están quebrando los bancos y los capitales están fluyendo hacia Bitcoin y hacia algunas criptomonedas, que la gente piensa que son todas descentralizadas y no lo son, pues aquí estamos recibiendo capitales para que sigamos subiendo. Eh, ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Y por lo tanto a Bitcoin se le opera ¿para dónde? Para arriba. Tenemos la oficina llena en esta mañana, así que queridos amigos, esto me pasa por empezar tarde. Vámonos entonces, amigos, a, a revisar el gráfico de cuatro horas. Y en el gráfico de cuatro horas... Es donde nos vamos a poner las pilas para entender eh, qué tanto le podemos sacar provecho no solo a Bitcoin. Yo estoy operando a GMT y estoy operando a fil y me ha ido de maravilla. No quería yo dejar de pasar la oportunidad de mostrarles, así como soy súper transparente cuando pierdo y ustedes me ven perder, así yo quiero ser súper transparente y mostrarles también cuando gano. Quiero que vean una ganancia nocturna que tuve en fil en perdón, donde gané 68.97%. Esta operación de anoche fue sustituido su stop normal por un stop eh, trailing, o sea, un stop dinámico. Y durante la noche, mientras yo apaciblemente me recuperaba y dormía, le gané el 68.97% en BinX a Phil. Y esto significa 422 dólares para esta mañana. ¿Cómo comienzo mi día? Con 422 dólares para el sustento diario tan solo en esa plataforma. No les voy a poder mostrar una figurita de cómo me fue en BitGet, que también le dejé una operación puesta, pero si me voy aquí al grupo de lectura, un grupito que tengo solo especial para el grupo de paga, aquí verán que las últimas eh, fotos que yo pegué por aquí abajo son las ganancias que obtuve en una y en otra plataforma. Esta fotografía es la de BitGet y le ganamos 318.88 a fill también, o sea que anoche las dos posiciones que yo dejé operando fueron en fill en las dos plataformas 318 en una y 400 y pico 413 con 87 centavos en la otra plataforma, así que queridos amigos movimientos como estos donde todos los indicadores te dicen que va a seguir subiendo nos permiten acumular un dinero para el sustento diario que nos permite estar tranquilos por varios días por delante, aprovechemos en, entonces eso y vámonos rápidamente al gráfico de cuatro y busquemos unas eh, criptomonedas que estén volátiles, que estén activas. No analicemos por analizar y no me pidan monedas solo por pedirlas. Vamos a buscar las que verdaderamente tienen todavía potencial y que están volátiles. Y vamos a ponernos a operar ahí. Gráfico diario: ya no hay nada más que aclarar. Bitcoin está alcista y en temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo y en tendencia diaria bien marcada y bien ganada y alcista. Para el gráfico de cuatro horas, y aquí es donde se nos pegó el stream deck el día de ayer, yo espero que hoy no nos haga la misma chapuza y me voy a asegurar de que no ocurra, donde la palabra chapuza significa trampa, <laughs> para que el traductor no se me maree al rato que estemos traduciendo. Y de todas maneras ya lo maría con todo esto que estoy diciendo ahora. Ok, Bitcoin en gráfico de cuatro horas está en un movimiento que era un rebote bien validado alcista para atravesar el punto de control del perfil de volumen en el tiempo que estaba marcado en 23.402 y luego, sin hacer un retroceso bien firme a tocarlo como estaba el trazo que les dejé el día de ayer ahí en pantalla, se siguió de frente pero logró una pequeña estabilización allí arriba y estos momentos en que Bitcoin lateraliza con 3 a 4 velas en gráfico de 4 horas nos asegura que el movimiento es bastante orgánico y que está bien que lleva sustento, que está bien alimentado y que va con una formación y una estructura que es orgánica. Tenemos dirección alcista y pendiente positiva y el ADX nos marca ahora 48.34 de fuerza marcadamente alcista. Esto significa que el rebote ya no es un rebote, es un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y allá donde anda Bitcoin arriba, tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene probabilidad mayor alcista, hizo el cruce de medias exponenciales bien validado y a partir de ahora, en gráfico de 4, Bitcoin tiene una temporada por delante de aproximaciones a la media de 55 color naranja para continuar subiendo. Va a comenzar primero con una temporada de aproximaciones a la media de 10 periodos color azul y exponencial para continuar subiendo. Y luego va a ser una aproximación seria a la media de 55 para continuar subiendo. Cuando Bitcoin se siga elevando y la media exponencial naranja vaya avanzando hacia el punto de control, lo más probable es que la primera aproximación que Bitcoin haga a la media de 55 luego del cruce la va a hacer por aquí por los 24,400 dólares. Todavía no es el momento, Bitcoin está marcadamente alcista, pero en algún momento, cuando retroceda a buscar a su media naranja, cosa que tiene que hacer sí o sí, unas cuantos días más adelante, va a bajar a buscarla, pero por ahí por los 24,500, 24,400 dólares. Y ahí, entonces, nos va a dar entrada alcista y corresponde a esta zona donde se estabilizó en estas 4 o cinco velas de aquí. Así que Bitcoin para cuatro horas, amigos queridos, con un gran volumen, con probabilidad alcista, con puntos fuertes para continuar subiendo, con dirección alcista y el precio acompañando, y con una fuerza alcista de 48.34 en el ADX. No está sobrecomprado Bitcoin, no se engañen. Si ustedes usan un estocástico o usan un RSI, y ven que ya está un poco sobrevendido, no le crean nada, porque se puede seguir sobrevendiendo todo el tiempo que se le dé la gana. Esa es la razón por la cual yo dejé el estocástico y dejé el RSI y me pasé aquí a la de X. Porque la de X puede seguir aumentando su fuerza hasta 75, hasta 78, hasta 80, si se le da la gana. Y hasta entonces yo estaría empezando a pensar que está sobrecomprado Bitcoin. Por ahora, por ahora no está sobrecomprado. Y los mercados y los capitales, eh, ¿cómo se les llama? Capitales institucionales. Son increíblemente gigantes. Y con un 2 o 3% de aquellos capitales que se les ocurra a aquellos grandes capitalistas pasar hacia el mercado cripto, con eso tenemos para que Bitcoin suba hasta los 30 mil o más arriba de 30 mil dólares. Así que, queridos amigos. En gráfico de 4 y para 48 horas más adelante, seguimos alcistas. Todavía va a haber algún retroceso hasta la media azul, zona donde van ustedes a encontrar una posibilidad de volverse a meter si ustedes no se han incorporado al movimiento alcista. Y en el retroceso a buscar a la media azul y a la media naranja, ahí van a estar nuestras entradas para volvernos a montar para arriba. Sobre todo si nuestro trailing stop. Ya tomó ganancias. Y si ya tomamos ganancias y estamos buscando volver a introdu introducirnos al mercado, pues tenemos que esperar un poco a que haya un pequeño retroceso. Esa mecha que dejó la vela anterior, que cerró de cuatro horas, no basta para meterse de nuevo a Bitcoin. Hay que tener un poquito más de paciencia. Sin embargo, en otras criptos y sobre todo en, otras, en otros marcos temporales más pequeños, por supuesto que podemos seguir operando cualquier criptomoneda para arriba. Si vamos a buscar el coin 360, verán ustedes una pradera absolutamente verde, un pastizal precioso para los toros. Miren esto ahí. Y por eso mismo debo advertirles que esta puede ser una trampa de toros y que tenemos que estar preparados para una corrección posterior que puede perder desde un 7 hasta un 12% en Bitcoin como mínimo. Así que abusados y nada de operar por operar. Vámonos tomándole migajas mientras se deje. Y vamos a salirnos y ser observadores del mercado cuando así convenga. No hay una moneda que no esté llegando a verde. Hay tres tonos de verde en esta plataforma. Hay el verde clarito, hay el verde intermedio y hay el verde oscuro. A Phil, que yo ya le saqué lo que quise, ya lo tenemos en un verde bandera, tundra, oscuro, o el color que le quieran llamar. Y a Uni también y a CRO y a Phantom y a Maná y muchas otras como Litecoin. Ajá. Pero todavía, ten, y Bitcoin también ya está en ese verde, pero Bitcoin está en el verde intermedio, todavía puede continuar subiendo. ¿Y cuánto marca en, este, en esta plataforma Bitcoin en este momento? 25.881.79. Y ahora muchos de ustedes van a decir, ¿y por qué fuiste vendiendo en el camino? Queridos amigos, no sean infantiles y no sean novatos y no sean ingenuos. Se vende porque se sabe que no hay mucha esperanza de subir hasta los niveles hasta los que subió. Se sabe que ven un movimiento alcista de recuperación hasta un cierto punto por indicadores y por experiencia, y que hay que ir protegiendo capital. Yo no estoy arrepentido de haber protegido mi capital en el trayecto. ¿Ustedes creen que estoy arrepentido de haber vendido ayer en 25.500 con 55 centavos un cuarto de Bitcoin? Por supuesto que no, y Bitcoin solo ha subido 300 dólares más. Y mientras más arriba suba, yo voy a seguir vendiendo. Mi siguiente venta va a estar por ahí por los 27.100 dólares. De una vez se los digo, porque ahí voy a poner una orden yo en 27.100 dólares. Y si sube a 29, pues venderemos lo último que nos quede. Hay que segmentar el capital y hay que seguir vendiendo mientras más arriba vaya. ¿A quién les estoy vendiendo yo? A los que piensan que esta es la zona de compras. Y amigos queridos, esta no es la zona de compras. ¿Puede convertirse esta en la zona de compras? Sí. Pero primero en gráfico semanal tendrá que subir más y luego tendrá que retroceder a apoyar en la media de 55. Y cuando esté apoyando en la media de 55, vamos a estudiar si de verdad ese es momento de compras o no. Y yo no voy a tener ningún inconveniente en volver a comprar la mayor cantidad de Bitcoin que yo pueda si las indicaciones de aquel momento me dicen que vamos a subir a mil o a mil dólares. Por supuesto que vuelvo a comprar y la pérdida aquella pequeña o mediana en la que yo pudiera incurrir por haber vendido más barato y terminar comprando un poco más caro cuando nos vuelva a dar entrada, se elimina muy fácilmente cuando te toca volver a vender por allá por los 35 mil y por los 40 mil dólares. Lo importante, queridos amigos, es que no nos quedemos quietos porque el agua estancada se pudre y el capital estancado se pudre también. Así que hay que estarnos moviendo y punto. Vámonos entonces a, aquí para el cierre del gráfico de cuatro horas, que de, realmente ya no hay nada más que decir, que tenemos un volumen fantástico y que tenemos un movimiento que es consolidado de recuperación alcista, que la dirección alcista del MACD va siendo acompañada por el precio, que tenemos una fuerza que puede seguir incrementándose en el ADX y que es fuerza alcista y que marca 48.34, que tuvimos un cruce de medias que está bien validado, lo cual es la cereza del pastel, o el broche de oro que nos dice que hay cambio otra vez y que hay ahora una temporada por delante de aproximaciones a las medias para continuar subiendo. Así que todo marca alcista y nos quedamos así. Voy a poner casi, casi que por costumbre, voy a poner aquí las complacencias criptográficas, pero quiero decirles que no les voy a regalar 10 ni 15 monedas de análisis y proyección en esta mañana. Vamos a ir a revisar primero dos o tres que me interesan a mí. Una de ellas la vamos a revisar muy a fondo, o sea, incluido el gráfico de 15 minutos, y luego voy a revisar algunas para ustedes, tres o cuatro, y dependiendo la duración del video en aquel momento, Luis Luna, Nayeli Medina y Cristian Cisco nos van a avisar si ya es tiempo de cerrar video. Y cuando tengamos cercano a una hora, una hora y cinco minutos, cerraremos el video y habremos analizado y proyectado las que nos dé tiempo de analizar y proyectar. Déjenme echarle una medida a la emisión aquí para ver cómo van con los likes. No han llegado ni a 200 likes, queridos amigos bribones y bribonas. <laughs> Suban los likes que yo tengo muchas horas trabajando para ustedes y yo creo que vale la pena que me motiven. A mí no me motivan con otra cosa más grandemente que con los likes. Obviamente, manteniendo el chat, el chat activo, también me motivan. Pero amigos queridos, tenemos 357 espectadores conmigo en esta mañana y solamente 201 likes. Es en serio. Si cuando menos cada uno de ustedes ya hubieran dado su like, ya tuviéramos 355 y yo estaría feliz. Pero no. Porque se los reservan, quién sabe para qué. Se les van a pudrir los likes, queridos amigos, porque se les estancan en el codo. <laughs> Denmelos o no me los den, pero ya nos vamos entonces a revisar alguna criptomoneda. Antes les quiero decir de por aquí, con Nayeli Medina, si la encuentro por aquí, aquí anda Nayeli Medina, les quiero poner unos testimonios de lo que pasa con las comunidades VIP. Tengo una larga tira de. de testimonios. Y no se los quiero poner todos, obviamente, pero vamos a leer algunos. Por ejemplo, aquí tenemos a Pat L, que nos dio autorización para mencionarla aquí en YouTube, que dice, gracias profesor, información que mucha gente se reserva. Aquí está hablando de un indicador nuevo que yo ando dándoles a conocer ahí a todas las comunidades y a YouTube también. Y me está diciendo que qué bueno que yo investigo y que me mantengo al día y que qué bueno que se los comparto. Dice que le encantan ver mis videos. Por acá tenemos a Joseph Verdi que dice: Gané 6 dólares en demo. También tuve casi 100 en pérdidas, pero se logró recuperar. Gracias, profe, por el ejercicio de scalping. Él debe estar en mi comunidad VIP, puesto que yo casi todos los días estoy con ellos allí operando en vivo. Señor Fibonacci Kryptonita dice: Yo también de España y le descubrí hoy. Dejé mi like y si sigues haciendo estos maratones, este es del día del maratón. Y si sigues haciendo estos maratones, me apunto. Y sí, te irá bien con esto y el tema de la IA en el trading y los mercados es sumamente interesante. Por supuesto que vamos a hacer otro maratón y el que sigue es el día domingo que viene, ¿ok? Lo vamos a hacer ahora en Bing X y nos va a ir de maravilla. Espero yo si el mercado se mueve. En domingo se mueve más que en sábado. Tuvimos la desgracia de que el sabadito no se movió casi nada, pero de todas maneras sacamos 124 dólares a favor. Aquí dice solo 2071, dice, hola José, lo que le puedo decir después de dos años que lo conozco, que sus análisis son mejores que los de una inteligencia artificial. Gracias por sus videos informativos y gracias, ¿ok? Y así sucesivamente para abajo tenemos a muchos, como a Manelito el Quetzal, que dice, eres el primero en hacer esto en vivo y real, porque muchos no lo hacen, solo enseñan cuando ganan, pero no se dice como como cuánto perdieron y solamente presumen cuando ganaron o algo así. Eh, ¿Qué más? Eh, dice aquí María Isabel, ella siempre me sube a unos altares muy altos. Imagínense la figurilla subida en un altar, en cuántos pedazos cae cuando se va al suelo. <laughs> María Isabel Palomino dice, gracias profe por eso, usted es una leyenda viva en este sistema. Pues una leyenda viva que no consigue ni 350 likes en los en vivos. ¿Qué clase de leyenda seré yo? Jacob Ulises Camacho, qué gusto poder escucharle y ver cómo operan, apenas terminando del trabajo y ahora sí listo para enfocarme y aprender de usted. Saludos, profe. Hasta él está por allá cercano a Houston, cercano a Dallas. Un abrazo, querido amigo. Vámonos, queridos amigos, a estudiar una criptomoneda ya, porque ya va siendo hora. Y solo decirles que los espero en mi grupo eh, VIP, que es este que tenemos aquí. Vale 35 dólares, va de primero de mes a primero de mes. No se preocupen de que ya estamos a 14. Pueden sacarle mucho provecho a estos 15 días. Me van a estar pagando como un dólar con 39 centavos por día por estar con ustedes en vivo, operando en vivo y enseñando con dos maestros. Casi todos los días, de lunes a sábado, me van a tener en vivo la comunidad del grupo VIP. Me van a tener con dos maestros. Yo, pero el más importante de todos los maestros. El mercado. Vamos a estar operando en vivo y con los micrófonos listos, compartiendo mi pantalla por Telegram, grabando el video para quienes no están presentes lo puedan ver más tarde y ustedes van a poder preguntarme lo que deseen. No me importa el nivel de trading en el que ustedes se encuentren. Ahí vamos a estar intercambiando experiencia e información. Y tengo el otro grupo donde nos vuelve a ir de maravilla. Y es el grupo de señales que cuesta 50 dólares, va de día 15 a día 15, y hoy es excelente día para que se metan de una vez, porque desde el día. ¿Desde el día qué? Desde el día 12, estoy recibiendo de una vez los pagos y ustedes están pagando realmente hasta el 14 de abril. Así que bienvenidos al grupo de señales para quienes no tienen tiempo para aprender conmigo. Cuando menos les decimos en qué moneda vamos a entrar, dónde vamos a colocar el stop dónde está la línea de targets o profits y les vamos gestionando y ustedes, si nos siguen y están al pendiente, ustedes pueden ir aumentando sus capitales y 50 dólares al mes, divídenlo entre 30 días que tiene el mes y verán que me están pagando muy poquito y que les conviene y les conviene muchísimo. Y por último, para terminar con mi serie de comerciales, necesito ir a Trading. Gana hasta 200 bonos en bonos de trading operables. Se pueden retirar las ganancias. Y aquí te dice cómo. Regístrate bajo mi link de referido que te dejo en todos los videos, en la sección de descripción del video. Y vete a esta promoción y aprovechala. Regístrate y ganas los primeros 30 dólares de bono. Deposita. Desde 50 dólares, lo que quieras, pero deposita y te ganas otro bono de 50 dólares. Tradea y gánate otro bono de 120 dólares. Queridos amigos, estas promociones no son frecuentes ni tan generosas como la que tenemos en este momento. Se los digo yo que seguido pongo promociones porque las plataformas que me patrocinan me las obsequian y yo mismo de mi bolsillo a veces hago eh, promociones. Y queridos amigos, esta está muy generosa y tendrían ustedes que estarla aprovechando. Los que ya tengan cuenta conmigo, esto no vale para ellos. Tienen que ser cuentas nuevas y no hagan la trampa de hacer una cuenta nueva con otro correo, porque los va a detectar la plataforma y les va a poner una bandera roja en las dos cuentas. No lo hagan. Se viene una promoción para los que ya tienen cuenta conmigo y no se preocupen. Y además no se preocupen y además tenemos maratón el domingo que viene. Y espero estar con ustedes de cuatro a cinco horas en vivo operando y vamos a ver si nos despelucan las comadrejas o nosotros las despelucamos. A ellas, no por algo somos scalpers, ok. Bien, entonces vámonos a revisar una criptomoneda ya y vamos voy a revisar para mí. Voy a revisar a Sand, voy a revisar a Phantom y voy a revisar a Phil. Aquí donde tengo a GMT, en gráfico de cuatro horas, aquí voy a revisar yo a Phil. ¿Por qué a Phil? Porque la estoy operando dos o tres días atrás y me ha estado dando de comer perfectamente bien y bueno. Me está dando de comer bueno, <laughs> porque nos podría dar frijolitos y está bien también. <coughs> comer sanamente y veganamente no está mal, pero cuando nos da de comer bien, pues nos gusta más y está más rico. OK? Fil USDT, dirección alcista y el precio acompañando. Pendiente positiva marcando 35.02 de fuerza alcista. Cruce de medias exponenciales bien validado y el precio flotando arriba de las dos medias con puntos fuertes para continuar subiendo y como el precio está muy arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo que marca 6.09 con números blancos sobre fondo violeta en la barra del precio siempre y cuando ustedes coloquen 150 velas en pantalla pues queridos amigos esto tiene probabilidad mayor para seguir subiendo esperemos un pequeño retroceso como el que va dando en esta vela y cuando ande cercano a la media azul esto tiene entrada otra vez para arriba. Es correcto que las monedas pausen un poco, lateralicen un poco antes de continuar subiendo. Eso me gusta más que cuando suben tipo meme: ¡Pum! hasta las alturas y ¡Pum! hasta el infinito y más allá para abajo. Eso no nos gusta. ¿Ok? Es mejor que sea orgánico. El volumen está disminuyendo un poco precisamente porque hay un poco más de interés vendedor en este momento, pero esto nos va a permitir volver a entrar dentro de un rato más adelante. Si la revisamos en gráfico de una hora, tenemos dirección alcista y el precio acompañando, fuerza de 48.25 y es fuerza alcista, cruce de medias exponenciales bien validado el día domingo 12 de marzo, aproximaciones a la media para continuar subiendo. La primera aproximación a la media la podemos dar por cumplida más o menos en esta zona de aquí y vamos en el para continuar subiendo de dicha aproximación, ¿ok? ¿Va a intentar nuevas aproximaciones? Por supuesto que sí, pero por una temporadita de unas cuantas horas, tal vez 24 horas más, lo único que va a hacer es retroceder a buscar a la media azul, la va a tomar de resistencia, de soporte, perdón, para continuar subiendo. Entonces, cambiando el trazo que trajimos desde el gráfico de 4 y cambiando esta flecha por un caminito, les voy a dejar aquí que después de esta aproximación tiene que venir a la media azul antes de continuar subiendo. Es muy probable que dentro de unas 5 a 7 horas más adelante eh, Phil ande por aquí arriba por los 8 dólares y un poquito más. No se los dejo más alcista porque estamos en la época, en el momento en que tiene que lateralizar y hacer una subida orgánica. Entonces, primero tiene que pensar y tomar aire antes de continuar subiendo. Por lo tanto, amigos queridos, en este momento no se le mete un afil para arriba. Se tomaron ganancias y estamos fuera como observadores. Y dentro de un rato, más adelante, unas dos o tres horas, nos va a dar una entrada alcista para el gráfico de una hora, que en proyección te sirve para cinco a siete horas más adelante. En el gráfico de 15 minutos, y para los que hacemos scalping, y los que tomamos el scalping como nuestra actividad cotidiana, yo nos, nos, nos identifico como scalpers de hueso colorado, ¿ok? <coughs> como los duraznos de hueso colorado, los melocotones de hueso colorado, que son una maravilla de la naturaleza y de la, y de la hibridación genética que el mismo humano ha hecho también. Pero bueno, queridos amigos. Eh, en gráfico de 15 minutos estamos apoyando en la media de 10. Tenemos dirección bajista y pendiente negativa en una especie de cae porque cae, buscando un apoyo y soporte en alguna de las medias. Tenemos un volumen que todavía está considerable. Mientras haya volumen y haya volatilidad, esto se puede seguir operando para arriba. Si ustedes me preguntan si yo me le podría meter a Phil en este momento para arriba, yo les diría que faltándole 9 minutos de vida a esta vela para que caduque. Sí se le puede operar para arriba, pero que no es una buena idea en este momento meterse en fill para arriba. Voy a esperar a este cierre de vela sin colocar posiciones, aunque creo recordar que yo tengo alguna posición abierta en BinX en este momento. Y bueno, me sacó la plataforma, hay que volverse a firmar adentro y no les puedo mostrar. Y tengo también puesta un en fill para arriba todavía que nos trajo en una pérdida hasta 36 dólares. Nos están tratando de quitar de la bolsa 37 o 40 dólares de lo que ganamos anoche. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es reforzar esa posición con otros 2 mil dólares de valor nominal para que tomen 400 de la cartera, reserven algo para las comisiones y le vamos a meter otra para arriba, ¿no? Confiando en que va a apoyar en la media azul para destaparse para arriba. La posición total vale 900 dólares, 500 de la anterior y 400 de margen de la nueva. Y estamos alcistas ya 5X en BitGet. Voy a firmarme dentro, pero a poderme firmar dentro de X, yo necesitaría pasarme aquí a primer plano, por lo menos. Les voy a poner por un instante un ticker que tengo ahí para que sepan, queridos amigos, que no se deben dejar estafar. No porque alguien ponga mi fotografía o alguien ponga ahí fotos de mi familia. O hagan un grupo de Telegram que se parece al mío casi en todo menos por un punto o por un guión, queridos amigos. No le estoy pidiendo dinero a nadie y yo no manejo capitales de nadie. Así que abusados con las estafas. Déjenme firmarme dentro de BinX para que vean ustedes que también les voy a mostrar cuando voy perdiendo y cuánto voy perdiendo en este momento. Y van a verme aquí durante el video de YouTube, van a verme gestionar y van a verme cómo le vamos sacando la vuelta o dándole la vuelta al mercado a nuestro favor. En algún momento nos tiene que dar la razón. Aquí dice que que no le gustó el que no resolví bien el rompecabezas que me pusieron ahí. Dice que algo está mal conmigo y más vale no cometer errores porque si los cometemos se nos puede bloquear la cuenta, ¿ok? Último intento y si no se puede, al rato lo haremos y hay que hacerle refresh a todo. A ver si con esto basta. <coughs> Listo, ya me permitió pasar a la siguiente parte. ¿Por qué estoy interesado en firmarme de una vez aquí? Pues porque necesito mostrarles que estoy haciendo yo aquí. Me tiene perdiendo 42 dólares, pero ya es tiempo de que se, nos decidamos y nos vamos a... Le quedan seis minutos a la vela y parece que va a encontrar apoyo en la media azul. Así que le vamos a meter aquí 600 dólares adicionales para arriba. Y como aquí se puede gestionar por separado, pues al ratito vemos y, qué vamos a hacer con estas posiciones. Le estoy poniendo solamente el stop y no le estoy poniendo target de profit. A ver cuánto le podemos sacar. Quedamos entonces que a Phil se le puede operar para arriba pero que debemos tener un poquito de prudencia porque puede continuar cayendo y hacer su primera aproximación a la media de 55 en gráfico de 15 minutos también antes de continuar subiendo. La interpretación y uso de los indicadores en todos los marcos temporales que yo manejo siempre será la misma. Cruce alcista de medias bien validado. Temporada de aproximaciones a las medias para continuar subiendo. Primero una temporada de toques a la media azul. Y para continuar subiendo, y luego temporadas de aproximaciones a la media y ustedes no me estaban viendo, ahora me están viendo, y, y luego temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Entonces, amigos queridos, por aquello de las moscas, por aquello de de, de cualquier cosa, dentro de unos minutos más. Ah, es que aquí estoy en GMT, perdón. Estamos revisando a Phil y mi gráfico aquí y a quien yo estoy operando en este momento es a GMT. Por lo tanto, o le cambiamos aquí a Phil para ponernos con una primera pequeña posición a la baja, o nos quedamos con esas operando a GMT para arriba y nos vamos a revisar otra y yo les diría, queridos amigos, que revisemos a Sand que está buena y o que revisemos a Phantom. Escojan cualquiera en que revisemos a fondo. La vamos a revisar en gráfico de 4, gráfico de una hora. Y gráfico de 15 minutos buscando entradas para Scalping y para Intradía. Díganme ahí en el chat si prefieren a Phantom o si prefieren a Sand. Carla Bendaño, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. El Pepe, hola profe, podría ver. <coughs> Perdón, a Ada Cardano. <coughs> ¿A, quién, ¿A quién van a preferir entre Sand y.? Y Phantom, ¿a quién prefieren? Dice que llevamos 50 minutos de video, nos dice Luis Luna aquí. Aquí hay alguien pidiendo una que se llama MKR. Yo no sé. Yo no sé qué tanto chiste tendrá. Esa me la piden muy frecuentemente. Vamos a ir a estudiarla, por supuesto. Y ahí Leo Camacho anda pidiendo con mucho ímpetu a Maná. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a revisar yo porque se me antoja. Voy a revisar a San. Voy a ser caprichoso, así como son caprichosos con el like ustedes. Entonces vamos aquí a ver que tenemos dirección, bueno, vámonos al gráfico de cuatro horas y empecemos por allá. Vieron ahí nuestra entrada alcista que fue perfectamente bien marcada, espero que la hayan aprovechado, y tenemos un maná que está exactamente igual atravesando al punto de control para hacer tal vez un retroceso. Esto se llama rompe y apoya para continuar subiendo. La siguiente parada en esta subida son los puntos 70.11 y la siguiente parada son los puntos 75.76 aproximadamente, 0.76. Dirección alcista, pendiente positiva, movimiento consolidado de recuperación alcista. Esperen ustedes un pequeño retroceso a buscar al punto de control y a la media azul y en ese pequeño retroceso ustedes se le meten para arriba, no para abajo. Para 48 horas más adelante Sand va a andar por los 0.7035 o tal vez los 0.7527 y me puedo quedar corto y puede llegar a 0.80. ¿Ok? Tenemos buen volumen todavía. No, no juzguen a esta vela que le quedan 3 horas con 17 minutos por delante. No la juzguen por el volumen que lleva. Todavía puede alcanzar a tocar al promedio simple de volumen. Carlos A. Vargas Gómez dice, todas ya caras, MKR es la que está en oferta. Estimado profesor. Ah, por eso dice que si revisamos a MKR. Asan en gráfico de una hora, vamos a esperar el retroceso a cualquiera de las medias, de preferencia a la media azul para una pequeña entrada alcista y a la media naranja para una segunda entrada más fuerte, pero vamos para arriba. Hay dirección alcista con el precio acompañando a la dirección. Hay fuerza de 40.26, hay buen volumen todavía, aunque va disminuyendo. Y estamos en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Hubo cruce validada el día 12, cruce validado alcista. Y pues nada, que en gráfico de una hora, San también sigue alcista. Si baja a buscar a la media azul, ahí nos vamos a montar para arriba. ¿Ok? Hay que dejarla que siga corriendo hasta la media azul y nos montamos para arriba. Para aquellos que hacen scalping en 15 minutos, por supuesto que la pueden operar a la baja, pero con prudencia porque se les puede ir de pronto para el otro lado. Recuerden que está alcista en los marcos temporales más importantes. En el gráfico de 15 minutos, Sand ya está dando la entradita que les estoy diciendo inmediatamente por debajo de la media azul. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos que poner el stop en 0.6293. Apúntenlo. 0.6293 para el stop, y si baja esa zona, no nos lo lleva, no se lleva el stop, y por ahí vamos a estar entrando con una posición más fuerte y también alcista. Estamos hablando de que puede bajar a 0.6342 y que ahí nos montaríamos para arriba. Mientras tanto, les dejo una flecha roja hasta donde está en este momento, y una flecha roja, pero punteada, con poca probabilidad de que ocurra en este momento a la parte baja buscando a la media. Ese es el análisis y proyección para los scalpers de hueso colorado. Tenemos dirección bajista y pendiente negativa. Está en un cae porque cae hasta la media azul primero para rebotar para arriba o más adelante y más agresivo hasta la media de 55 y para continuar para arriba. Si ustedes se montan en una pequeña posición aquí arriba, hagan el favor de poner su stop por debajo de la media naranja. Así que un stop del 3.33% para ir a conseguir desde un 4 a un 5% en scalping, un poco más hacia 3 o 4 horas más adelante, ¿ok? Listo. Vamos a revisar entonces a MKR, que me la están pidiendo ahí con mucho fervor, MKR-USDT, libro de órdenes de BitGet, plataforma que es amiga del canal y que nos encanta operar en ella, y pongámoslo en gráfico de 4 horas y veamos si todavía tiene proyección alcista para las siguientes 48 horas más adelante. Tenemos aquí en gráfico de 4, tenemos dirección bajista y pendiente negativa. En un cae porque cae correctivo normal hasta la media azul o hasta la media de 55. El peor de los escenarios, que siga cayendo hasta la media de 55 para continuar su marcha alcista. El mejor de los escenarios, que esta caída haya terminado aquí y que ya vaya en rebote desde la media azul. Y el tercer escenario, que esto se arme por aquí, una lateral, que va a ser perfectamente operable. Entradas alcistas por la parte baja de dicho rango, cercano a la media de 55. Y tomas de ganancias en este mechazo de aquí, en esa mecha de ahí. Se los dejo en rojo para que entiendan que acá vamos a tomar ganancias. ¿Ok? ¿Se puede operar en este momento a MKR? No, hay que esperar un poquito y la entrada está en este rectángulo verde que te estoy marcando aquí. Desde los 863.57 hasta los 841.33, ahí estoy dejando yo la mejor entrada para irse para arriba con MKR. Y me están pidiendo a Mana que la vamos a revisar también rápidamente. La vamos a revisar en el libro de órdenes de Bitget y les invito a la campaña que tenemos de bonos, que es una de las mejores campañas que ninguna plataforma me haya ofrecido alguna vez. Aprovechenla, abran su cuenta bajo mi link de referidos de BinX, depositen y hagan el primer trade, aunque sea chiquitito, y con eso tienen hasta 200 dólares de bonos para tradear y ganar y retirar las ganancias. Maná en gráfico de 4 horas está alcista todavía y este retroceso es una tontería y se puede seguir de frente así como va. Si llega a ser un rompe y apoya y este sería más o menos así pues espérense un poquito al retroceso porque esta moneda tiene para continuar para arriba. estamos entonces esperando la, el mejor punto de entrada para arriba. Si la van a operar en gráfico de una hora también va corrigiendo. Pero los indicadores dicen que no, que esa velita es normal y que el movimiento alcista continúa. Hay dirección alcista con una fuerza de 41.49 en el ADX, aunque hay un volumen que ha disminuido mucho y esto la puede meter en una lateral. Así que corrección a la media de 10 antes de continuar subiendo y probabilidad de rango en gráfico de una hora. Y el rango sería más o menos este y sería perfectamente operable. ¿Dónde entramos? En la parte baja. ¿Por dónde queda eso? Por los 0.6213 y los 0.6097. Y ahí nos da entrada alcista. No tiene nada de malo, queridos amigos, que después de haber ganado lo que hemos ganado, no quiero ni platicarles cómo va la cartera fría. O sea, recuerden que yo, yo le hago holding al 60% del capital. Y sin que yo mueva un dedo. Pues la cartera fría está recuperando su, su salud, está rozagante, tiene las mejillas coloradas, tiene papada, va muy bien, va excelentemente bien. Entonces, después de todo que lo que hemos ganado ante, ante, antes de ayer, ayer y hoy, ¿por qué no quedarnos como observadores un rato en el mercado y no meterse ahorita ni para arriba ni para abajo? ¿Por qué no? También se vale no operar, queridos amigos. En gráfico de 15 minutos, Maná tiene para ir para arriba desde la media azul. Así que a Maná le podemos ir a poner una operación, no muy ambiciosa, pero le podemos poner una operación para arriba, porque puede ir a la parte alta de un rango que está empezando a dibujar y que sería más o menos ese en pantalla. Así que miren, vámonos aquí. Miren, ya vamos ganando aquí 54 dólares en GMT, los vamos a cobrar y esta la vamos a dejar engordar un poquito más. Pero vámonos acá a poner a maná porque analizando, diciendo y haciendo. Si no, ¿para qué tanto análisis? Ok, nos vamos aquí y vámonos aquí. Dice que el, trade, el par ha sido suspendido. No se puede operar en BinX a maná en este momento porque dice que hay poca liquidez y que hay altos riesgos involucrados. Déjenme ver si me deja ponerla de todas maneras. Y déjenme ver si me permite poner 600 dólares a 5. No, no me deja, está inhabilitado el botón de long. La verdad es que están perdiendo tanto ellos porque llevamos muchas probabilidades a nuestro favor y hasta por accidente se gana al alza en estas horas, que lo están quitando porque están sintiendo que la Virgen les da mensajes, están sintiendo que sus carteras de los exchanges están padeciendo. Entonces vayámonos a una que sí se pueda operar. ¿Y qué les parece a ustedes una de mis favoritas que es Phantom? Que estoy seguro que está para continuar subiendo. Lleva ganado el 12.80 y pico por ciento. Bueno, todavía está para continuar corrigiendo. A este en caso de agarrarla yo le pondría una posición a la baja en este momento. Pero Phantom no está para meterme para abajo ni para arriba en este instante. Vamos a ver entonces cómo está Phil. Y si Phil nos lo permite, le metemos una posición aquí inmediatamente. Y Phil sí nos dice que con mucho gusto nos recibe nuestros 600 dólares a 5X y que nos montemos para arriba. Y le ponemos aquí un stop del 13% y lo vamos a cobrar a mano. Cuando llegue el momento, cobraremos. ¿Puedo cobrar esa de 14 en GMT? Por supuesto que la puedo cobrar, pero antes de cobrarla, voy a ir a colocar la posición secundaria de scalping de migajas. ¿Quieren aprender a hacer scalping de migajas? Yo lo enseño de lunes a sábado, tres o cuatro veces a la semana. Seguro que sí, yo lo enseño a mi comunidad VIP. Así que los espero por allá. Tengo cientos de testimonios de que les encanta el grupo VIP. Así que váyanse para allá. Estamos ya en el par de GMT. ¿Ya estoy colocado? No estoy colocado. Entonces vamos a ponerle aquí 700 dólares a 5X y para arriba. ¿Me puede despelucar? Por supuesto que me puede despelucar, pero esta es mi posición secundaria, que en cuanto se pone en verde y ya lleva 9 dólares, yo cobro la anterior y vamos a cobrar 36 dólares. ¿Listo? Y con eso vamos acumulando para el sustento diario. Ahora dejamos correr este que se ponga más gorda y cuando lleve ganado más del 1%, preparamos la siguiente entrada de scalping de migajas y la metemos. Y cuando esta última se va poniendo en verde y ya lleva ganados un poquito más que las comisiones, entonces cobras la anterior que está gorda. Y de esta manera no pierdes tiempo ni por el spread ni por absolutamente nada. Váyanle sumando porque esto es para el sustento diario. Ya lleva ganando 20 dólares. Como hay mucha volatilidad, habría que cobrarlos. Pero yo acostumbro poner primero otra y cuando ella se pone en verde, yo cobro la anterior. Y en vez de andarte preocupando por los stop loss, vas asegurando dinero en la cartera. Ahora nos vamos con prudencia. Ahora nos vamos despacio porque ya hemos ganado tantas una tras otra que va siendo tiempo de tener un poco de mesura y prudencia. Ponemos la siguiente posición al alza. Entra y en cuanto se ponga en verde, cobramos la que está más gorda. ¿Ok? Y dejamos que esta empiece a engordar y le ponemos su stop aquí. Esto, queridos amigos, es una estrategia que se llama scalping de migajas. Es de mi creación y autoría. Tengo tres años haciéndolo en varias plataformas y yo la enseño en el grupo VIP. Una hora de video, dice Luis Luna. Así que nos vamos, queridos amigos, y nos vamos con estas posiciones donde Phil ya nos está regalando 9 dólares y todavía no los estamos cobrando. Y por acá, en Phil. En la otra plataforma, donde estábamos perdiendo como 30 dólares, apenas estamos en break-even y a punto de comenzar a recuperar. Eso es en fill, pero podemos venir aquí a cambiarle y poner aquí a GMT, que está maravillosa también. La ponemos en pantalla y miren qué velón lleva tan maravilloso. Y nosotros venimos aquí a orden de mercado, a 5X en aislado, y le ponemos aquí 2.500 dólares apalancados o valor nominal para que tomen 500 de la cartera y reserven algo para las comisiones. Y todavía me voy a atrever a montarme para arriba. Poner el stop es sumamente sencillo y poner un profit es sumamente sencillo en BitGet. Hicimos maratón la otra vez, yo creo que ustedes la conocen perfectamente bien. Para GMT ya podemos poner otra posición secundaria y cuando esa pase a números verdes, cobramos o antes cobramos esta antes de que nos lo saquen de la bolsa. Retiré 14 dólares antes de que de estar ganando 20 pasáramos a ganar cero. Y ahora en esa mechita que está dejando todos ustedes dirían, ahora te van a quitar todo lo que llevas ganado. No, queridos amigos, porque esta la cierro cuando se me dé la gana. Y todo retroceso es para invitarte a ti a seguir alcista todavía, porque lo que analizamos y estudiamos decía perfectamente bien que estábamos para continuar subiendo. Y analizando, diciendo y haciendo, nosotros estamos operando esto para arriba. ¿Cuándo voy a cobrar la de GMT? Cuando valga la pena. ¿Cuándo voy a cobrar la de Phil? Cuando se me dé la gana. Y 9 dólares que te encuentras en una acera cuando vas paseando por un parque, créeme que sí los recoges. ¿Ok? Nos vamos, queridos amigos. Me paso a esta camarita de este lado. Voy a ir a echarle una miradita a. Voy a ir a echarle una miradita a los likes, a ver cómo van con los likes. No sé dónde estoy en la emisión por aquí. Aquí está. 353 likes, me gusta. Ojalá me los subieran más y me quedaba operando más tiempo con ustedes, aprovechando el mercado. Pero me voy a dar el salto a la comunidad VIP y así en ayunas como me encuentro, me voy a pasar a operar directamente con la comunidad VIP. Ellos me verán operar por una hora más y estaremos aumentando nuestras arcas para el sustento diario. Bendiciones para todos, muchos dólares, muchos satoshis, pero muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Despierta Latinoamérica, se despide y estoy feliz y agradecido por los 358 likes que me llegan, me llevan regalados hasta el momento. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, se ganaron el video de mañana, así que nos vemos mañana. Abrazo para todos.